crioterapia, conocida como la aplicación de frío. El frío mitiga el dolor, evita la inflamación, evita el edema, detiene la hemorragia, es utilizado en la disminución del dolor muscular, esguinces, contusiones y espasmos. Aplicación de frío. Objetivos: aliviar el espasmo y dolor muscular, reducir el metabolismo basal, detener la hemorragia, detener parcialmente los procesos supurativos y la absorción de líquidos tisulares, reducir el edema e inflamación, aliviar el dolor causado por el aumento de líquidos circulantes en los tejidos, lograr una anestesia local. El material a utilizar son compresas, bolsa de hule, trocitos de hielo, guantes y una toalla. Como primer paso, iniciaré con la técnica de lavado de manos. Para continuar, revisaré el expediente para valorar la orden terapéutica. En este caso, voy a aplicar crioterapia o medios físicos en la parte del tobillo derecho. Necesito la bolsa de hule. Voy a colocar hielos hasta las dos terceras partes de la bolsa. Apoyarse sobre la mesa para sacar el aire que haya quedado y taparla. Secar la bolsa. Cubrirla y colocarla en la región a tratar. Cubrir con una toalla. Este proceso debe durar entre 20 a 30 minutos, estar vigilando continuamente el sitio de aplicación. Vigilar para evitar quemaduras sobre la piel. Posteriormente, retirar la bolsa vaciar los trocitos y dejar la bolsa hacia abajo. Por último, dejar al paciente cómodo y hacer las anotaciones correspondientes en la hoja de enfermería.